esta tierra mía amada. Hoy sí podemos decir que estamos en la precordillera, en su punto más alto prácticamente. La provincia de Chubut, las cercanías de Aldea Beleiro, esta tierra de ovejas, de pumas, de huemules, de ñires, de lengas y de nieve en el invierno. No es cordillera todavía, pero estos son los altos de la precordillera. Estaremos a 1.200, 1.300 metros. Hay buenas pasturas, hay mucha piedra, mucho ñire. Y estos ñires que los ven así, medios achaparrados por el viento, crecen de esa forma porque el viento predominante en esta zona es del oeste. Entonces ellos crecen con su follaje y su fuerza hacia el este, protegiéndose del viento. Tengo mi chapa hoy, mi caldero y varios invitados en la mesa que vale la pena recorrer y presentar. Pero antes de eso quiero discutir algo que siempre me preguntan. Cuando cocinamos en una chapa, en una sartén, ¿manteca o aceite? Es una buena pregunta. Son dos elementos grasos muy distintos. La manteca más frágil, más femenina, más tierna, se quema más rápidamente y a una temperatura más baja. El aceite de oliva, por ejemplo, resiste un poco más, pero también llega un momento que se satura. Entonces, hay que tener cuidado cuando hacemos frituras con aceite de oliva en no usar el aceite demasiadas veces porque cada vez es más saturado y cada vez es menos saludable. En el caso de la manteca, lo que tenemos que tratar de evitar es que se queme. A pesar de esa receta mágica e histórica y casi antigua de las cosas que se hacen en la manteca negra, esa manteca negra quemada con alcaparras. Hoy vamos a usar las dos cosas para cocinar y tengo una receta deliciosa. El invitado principal, por supuesto, es el cordero de esta zona, natural, sano, ese cordero que ustedes ven por ahí pastando en la precordillera, en los valles, los días de sol y escondido en los ñires, los días de tormenta. Bueno, ese cordero vamos a cocinar hoy, es unas costillitas, son cuatro costillitas en cada pedazo. ¿Y qué voy a hacer? Las voy a salar, pimentar, las voy a pasar por miga de pan fresco con romero y tomillo y las voy a cocinar suavemente ahí en mi placa. Como guarnición tenemos tres cosas, unas remolachas que yo las tengo hervidas, así, brutales. Sin pelar, con un poco de cabo, un poco de raíz, que las voy a aplastar y las voy a dorar. Unas acelgas que las voy a blanquear y también las voy a dorar ligeramente en la placa, con un poquito de manteca, despacito. Quiero ese gustito especial. Y también voy a hacer unas papas Patagonia. Tengo un poco de crema batida, es una sorpresa, van a ver para qué. Pero bueno, voy a empezar a trabajar y lo que voy a hacer primero es hacer mis costillitas, porque las quiero empezar a cocinar primero despacito del lado del hueso. Ahí está. Que tengo acá el tomillo. Voy a mezclar la miga de pan fresco, que está bien molida, pero fresca, no seca, con el tomillo y el romero. Tengo una cantidad importante, no hace falta que tengamos tanto. Y esto es lo que quiero, ven, que quede esa miga media mezclada con las hierbas, que es por donde voy a apanar después mis costillitas. Las costillitas las voy a pasar así un momento por huevo, para que peguen bien. Lunita está ahí abajo, mi amor, ¿cómo estás? Se te ve muy tranquila, ¿eh? Unos huevos. Sal, pimienta, muy importante la sazón. Ahí está, esto lo mezclo un poco. Están los huevos listos. Bueno, ahora voy a pasar las costillas por los ungüentos, Primero le pongo igual un poquitito de romero, un poquitito de tomillo por todos lados.
paso ligeramente por el huevo, así, y voy al pan, ¿eh? Ahí está, ven cómo la quiero, ¿no? Esta ya está. Hago lo mismo con la próxima. Tornillito. Fresco, ¿eh? Romero. Y pan. La cocina rústica, pero llena de sabor, ¿eh? Romerito otra vez. Tomillo. Y al pan. Y la última. Estos son cuatro costillitas que yo debo decir que un domingo de hambre es un poco poco, ¿eh? Quizás podemos pensar en hacer, como son corderitos chicos, 8 costillas por persona, o por ahí 8 para los señores y 4 para las damas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ponerlas así como están paraditas, las voy a poner en la plancha para que se empiecen a calentar del lado del hueso, ¿eh? Todavía no a dorarlas. Las pongo acá. Ellas van a empezar a alargar su grasa y a calentarse del lado del hueso, que es el lugar del lomito, ¿eh? Que es lo que quiero. Y me voy a dedicar un momento a mis acelgas. Vengo por acá y las pongo de cabeza allí. Mi palo de brujo. Las revuelvo un poquito para que se blanqueen, ¿eh? No demasiado tiempo. Muy bien. Vamos a las remolachas. Las remolachas están, como les dije, cocinadas con sus raíces, con la piel y todo. Bastante cocinadas, ¿no? Hasta que se desarmen, pero quiero que estén blanditas para poder aplastarlas bien con la mano, ¿eh? Ahí están, ¿ven? Una espátula para ir acomodándolas, ¿eh? A la una. Tienen que sentir bastante hasta abajo, ¿eh? Las quiero bastante chatitas. Dos. Tres. Esta estaba un poquito menos cocida. Y deben saber que cuando están menos cocidas se desarman más. Es más fácil aplastarlas cuando están bastante cocidas. Cuatro. Ahí está. Entonces la idea es parar la cocción de las acelgas para que no se sigan cocinando dentro del agua helada, ¿eh? Esta agua que está de arrollada andina, ¿eh? Miren qué lindo color tenemos. Ahí está. Dejamos que se enfríen un poquito acá. Y voy acá a la punta de la mesa con ellas. Están apenas tibias, ¿eh? Acuérdense que la verdura de altura tiene que hacer más esfuerzo para crecer y tiene más gusto. Es increíble el gusto a mineral que tienen estas acelgas. Yo las he estado comiendo todos estos días y están deliciosas, ¿eh? Ahí está.
Bueno, una receta entonces con varios invitados, ¿eh? Tenemos las costillitas que ya están acá en amabilidades sobre el lado del hueso, como les dije. ¿Ven? ¿Eh? Están dorándose y el calor le está entrando ahí al lomito, que es lo que quiero, ¿eh? Y ahora voy a poner acá mis remolachas. Ah, voy a sentarme cómodamente. Bueno, color no nos falta hoy, ¿eh? Mi sasco hace homenaje a las remolachas. Esta está lindísima. Ahí está. Bueno, próxima etapa. Voy a dorar ahora sí de este lado, del lado de la miga de pan. Las costillas. Y tenemos ya dos de los invitados cocinándose. En esta punta de acá, con manteca, voy a hacer las papas Patagonia. Y también las acelgas, ¿eh? Las voy a cortar así medias brutalmente, con tallo y todo. Sal y pimienta. Sazón, sazón, sazón. Mezclo un poquito. Y me voy con la manteca. Yo les hablaba al principio del programa de las diferencias, ¿no?, de temperatura. Y esto es lo que quiero. Acá en esta punta voy a poner mis acelgas. Le voy a poner pedacitos de manteca por atrás para que se vayan derritiendo a través, ¿eh? Ahí está. Y una en el medio. Casi, casi quemarlas de un lado nomás, ¿eh? Ya están todos en la plancha, ¿eh? Estas tres papitas. Mandolina. Yo creo que ahí tengo suficientes. Ahí está. Me vuelvo a ir al fuego. Un poco de manteca. Así las voy poniendo como figuritas, una arriba de la otra. Cocinando al aire libre en la precordillera de la provincia de Chubut, muy cerca la aldea Beleiro, ¿eh? Hay que ponerlas bastante encimadas porque después al cocinarse se achican un poco. Ahí está. Acá prácticamente me voy a arrodillar. Para dar vuelta a mis costillitas, ¿eh? Para que se cocinen de ese lado. Que se calienten las costillas, ¿eh? Miren qué lindas están, bien doraditas. Así las quiero, ¿eh?
tienen que tratarlas con cariño, porque el pan está acariciado sobre la costilla, la grasa se calienta, entonces tiende a despegarse. Por eso me arrodillé, para que ellas sean clementes conmigo y se porten como deben portarse y queden adheridas, ¿eh? Pero miren la temperatura de la plancha, ¿eh? Me encanta. Miren, las remolachas están burbujeantes, tomándose color que quiero, las costillitas bien. En la punta las acelgas, con la manteca que está espumosa, ¿eh? No está ni siquiera quemada, que es lo que quiero. Y después las papitas acá también. La papa no hay que apurarse a darse vuelta. Esperen, 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 esperen. El primer contacto de la papa con la plancha se pega, porque tiene almidón, tiene agua y se pega. Una vez que ella se empieza a poner crocante y contenta, se despega y ahí la podemos dar vuelta, no antes. ¿Qué les parece una copa de vino? Ese vinito cuyano que siempre tomo. Ahí está. Y me voy a ir abajo del Ñire este, achaparrado por el viento del oeste. Y les recuerdo cómo es lo del viento del oeste. Las tormentas vienen del Pacífico. El Pacífico está acá. Acá nomás, estamos a pasos de Chile. Después la cordillera desciende hacia los, todos los fiordos, todos esos estrechos lindísimos que tiene Chile. Y las tormentas vienen del Pacífico, golpean contra los Andes y el agua cae sobre los Andes. Por eso los regímenes de lluvia son tan distintos acá y en el desierto. Acá estamos en una zona donde llueve un poco más y nieva bastante en invierno. Sin embargo, a escasos 10 kilómetros, quizás el régimen de lluvias pasa de 2.000 milímetros, 3.000 milímetros al año, a 500 o 600. Miren la diferencia, y estoy hablando de 10 kilómetros de diferencia. Bueno, mis cocidos de chapa me parece que deben estar listos. A ver, ay sí, esas papitas Patagonia, mi amor, qué bonitas están. Ven cómo están, ¿no? Doraditas, muy bonitas. Bueno, y tengo que empezar a servir. Tengo que empezar a servir. Voy a traer el plato acá. Acá voy a empezar a echar mis cocidos. Y el último invitado de la tarde es una crema montada con un poquito de sal, pimienta y limón para las verduras, porque la remolacha necesita ser cortada, ¿eh? Con tanto dulzor que tiene. Voy a empezar por las papas. Las voy a poner acá. Ahí está. Ahí ve que están apenas doradas, ¿eh? Eso es lo que quiero. La remolacha la voy a volcar sobre las acelgas al revés para que vean el quemado, ¿eh? Ahí está, ¿ven? Bien doradita. Para terminar, con la mano, una costillita de cordero. La vamos a poner parada acá. Un poquito de crema agria. Bueno, y a comer. Pero no se puede comer sin vino. Y a disfrutar de este platillo de cordero patagónico andino. Esta costillita deliciosa, ¿eh?
ese crocante de pan, ¿eh? Miren lo que es. Un poquito de remolacha. Un poquito de crema. El crocante de la remolacha. Es una de las cosas más ricas que hay. Las acelgas. Y como les dije, con ese gusto a tierra, a minerales andinos. Y para terminar, una papita de estas, ¿eh? Qué bueno. Un plato delicioso. Un rack de cordero, panado con miga de pan fresco, muy importante, tomillo, romero, cocinado despacito en la plancha, una remolacha hervida y aplastada, cocinada en la plancha, unas acelgas blanqueadas y también salteadas en la plancha con un poquito de manteca, y estas papitas andinas deliciosas. Creo que me voy a caminar un rato. Luna, ¿qué haces, Luna? ¿Tenés ganas de ir a pasear conmigo? ¿Vamos? ¿Tenés ganas o estás muy calentita ahí? Vamos, vamos a pasear, vamos, 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 vamos. Vamos, Luna, vamos. Vamos a pasear. Vamos, mi amor, venga. Vamos. Muy bien. Es la fantasía la más grande herramienta de nuestra condición humana. Humanos y bellos, nuestros cuerpos son lo que son. No envejece el alma ni la elegancia civil. Y al final, en cabalgadas y ansiosas gallardías, se distinguen en lejanías más los pensamientos que los contornos. Pocas palabras golpean más que una coz de buey. Ellas, hidalgas y confusas, llevan la tenue luz de los labios. Deja ya esa congoja de fangos y gredas. Entrégate al trigo, a la cebada, el lino y la miel. Busca en el perfume del sartén el silencio de tu amor. Para comunicarse con la producción de este programa, www.elgourmet.com.